mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Susana, por si no me conocéis. Os traigo un nuevo vídeo y esta vez os traigo dos novedades de Mercadona Deli Plus que os van a encantar. Son las dos paletas que han traído ahora previstas para Navidad. Y mirad, una es esta, la pequeñita, empiezo por la pequeñita, ¿vale? Una es esta, que se llama Maquíllate en 5 looks con miradas luminosas, ¿vale? Y mirad, el packaging es súper bonito. Es así como de cartón, ¿vale? Con dorado y negro. Luego aquí detrás, pues os hice los 5 looks, ¿vale? Utilizando las diferentes sombras que hay aquí. Te va guiando, con los numeritos, cómo te tienes que maquillar. Y es una pasada, mirad, chicas. A ver que no se refleje. No sé si con la luz lo vais a poder bien los tonos, pero bueno, podéis ver que... Espera, vamos a quitarle esto. Que yo aún no se lo he quitado. El plastiquito que protege las sombras, ¿eh? Pues estoy emocionada, ¿eh? Mientras que lo quito. Porque ahora para Navidad van a traer muchísimas novedades de Deli Plus. Y os las quiero enseñar, mirad. Pues nada, viene con dos brochitas de estas de sombras, ¿vale? Yo normalmente no las uso, uso las mías que tengo de maquillar. Pero bueno, estas para alguna cosita en especial van bien. Yo las voy guardando todas, tengo ya un montón. Y mirad, empezamos por los colores. Os voy a hacer un poquito de reseña, ¿vale? Son colores muy bonitos, son colores básicos, colores para el párpado móvil, como puede ser claritos, este de aquí, este de aquí, ¿vale? Que es un tono así rosado. Ahora os voy a hacer un swatch, ¿vale? Para que lo veáis. Luego hay tonos en azules, en rosa, en morados, en marrón, en grises, ¿vale? Y la negra, que siempre me gusta a mí tener en las paletas para trabajar. Pues mirad, su precio es de 4,90, ¿vale? Y tiene, como podéis ver, 18 sombras más 2 pinceles aplicadores, ¿vale? Y nada, os voy a decir lo que pone aquí atrás. Mira, os dice el look de noche, que es utilizando los grises, ¿vale? Los grises, los negros. El look Sahara, que es utilizando los caquis. El look acuático, que es utilizando los azules. El look romántico, que es utilizando los malvas, y el look natural, que es utilizando los tonos tierra, ¿vale? Esto es, os da una orientación, luego cada uno hace lo que quiere a la hora de maquillarse, ¿verdad? Pues mirad, si queréis os voy a hacer un swatch, como dice aquí, de primero, vamos a ir por orden, de los tonos noche, y os voy a poner los tonos, los grises, ¿vale? Los grises y los... Bueno, os voy a poner el blanco y el marrón. Voy a coger, chicas... Vamos a hacerlo así como nos dice la paleta y así nos irá muy bien. Así veréis cómo pigmentan. Mirad, para los tonos grises, mirad cómo pigmentan, ¿eh? ¿Vale? Lo que pasa es que con esta luz, no sé si lo vais a apreciar bien. Mirad. Este sería este de aquí, el segundo sería el negro, el tercero sería este blanco y el cuarto sería el gris. Pero mirad qué pigmentación, ¿eh? Tienen un poquito de brillito algunos. A ver cómo lo pongo para que lo veáis. Mirad, chicas. Tienen bastante pigmentación. Los tonos grises, los tonos blancos, el negro en especial. Mirad, pigmentan súper bien. Puedo apreciar que tienen un poquito de brillito. No son mate, ¿vale? Todos tienen brillito, ¿vale? Y nada, estos serían los grises y los blancos, ¿vale? Ahora vamos a hacer los tonos marrones, que son los tierra, ¿vale? No, perdón. Bueno, sí, perdonad. Serían los rosas. Uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Mirad qué pigmentación, estos son más claritos, ¿vale? Y me lo voy a poner aquí. Son muy monas, chicas, ahora lo veréis. Voy a coger un poquito más. A ver, vamos a hacerlo igual. El rosa. Este de aquí. Este de aquí. Y este de aquí. Mirad, chicas, ¿vale? Como veis, tienen una pigmentación brutal. ¿Vale? Sería el rosa. Esta... El rosa, el rosa clarito, el otro rosa más pastel, esta y esta. Como veis, es una pasada la pigmentación que tienen. Pues nada, vamos a seguir ahora con los azules, si queréis, ¿vale?
que los azules eran el look acuático, ¿vale? Mirad, vamos a empezar por el clarito. Mira, me lo voy a poner aquí arriba, ¿vale? Para que lo veáis mejor. El clarito. ¡Hola, qué guapo este! El azul oscuro me encanta. Ahora os lo enseño, chicas. Que no me quiero liar con las sombras. Mira, este parecía un gris y es un azul súper bonito. Peter, qué quele. Mirad, chicas. Azul, el azul marino, otro tono de azul que me pensaba que era un gris. Mira, así se ve mejor con la luz. Mirad qué pigmentación, chicas. Perfecto. Y ahora por último, me faltaría... Voy a coger uno rosita, uno kaki que tengo aquí solito, ¿vale? Que también es súper chulo. Y ahora ya me voy a ir al morado. Morado. Me encantan, chicas, estos colores. El rosa. Y uno como granatoso, ¿vale? Mirad, ¿vale? El granatoso, el rosa, el otro tono. Y este es un kaki que me había quedado aquí sin enseñaros. Como podéis ver, tienen una pigmentación brutal. Y son muy chulos, ¿vale? Ah, me falta este marroncito que no os lo he enseñado. Vamos a ponerlo aquí. Que es súper bonito también, el gris perla. ¿Cuál más me falta? Ya está. Mirad, chicas, me había dejado el gris perla y el marroncito, ¿vale? Como podéis ver, son una pasada la pigmentación que tienen. Por lo que noto, no son nada polvorientas. Mirad, acabo de coger un swatch de cada una. Y estoy muy contenta. Son tonos muy ponibles, para el día y la noche. Para la noche, pues ya sabéis, podemos coger siempre de los grises, el negro, el gris oscuro, gris, el blanco. Luego está la gama de los azules, la gama de los rosas... marroncitos, tierra, una pasada, muy versátil, me gusta. Y mirad, es así la paletita, y vale 4,90, ¿vale? Muy bien, pues mirad, ahora os quería enseñar esta que ha tenido mucho éxito, porque mirad qué bonita es como un iPad, está al revés, es como un iPad en dorado, con las gomas del iPad, ¿veis? Igual, y es una paleta, igual, mirad, quito el espejo, ¿vale? Que no se refleje, pero lleva un espejito detrás bastante grande, ¿vale? ¿Vale? Mirad. Es una pasada. La verdad es que tiene tonos muy parecidos a los de la paleta chiquitita, pero hay otros que no están, ¿eh? Mirad, tienen dos polvos faciales, coloretes, pueden servir de bronzer... Bueno, mirad, os lo voy a decir tal y como lo pone aquí detrás, ¿vale? Dice, dos polvos, perdonad, ¿eh? Dos polvos faciales, 18 sombras de ojos, 3 coloretes, 4 sombras tonos básicos... pincel de sombras y brocha facial, ¿vale? Mirad, están aquí las brochitas, aquí abajo, ¿vale? Y aquí están, estos son los dos polvos faciales, que podría ser un polvo compacto normal y este más como bronzer, ¿vale? Los tres colores, también viene protegida, ¿vale? Como la otra pequeñita, la voy a sacar para hacer los swatches bien. Y si queréis, pues para no estar todo el rato aquí con todas las sombras, hacemos los más que llamen más la atención, ¿vale? Mirad, en cuanto a los coloretes, si queréis hago un swatch... Para que veáis cómo pigmentan. Son una pasada. ¿Vale? Os decía que son tonos así más rosita, más coralito y más como marroncito. ¿Vale? Luego aquí están los básicos, que se refiere al negro, al gris, al marrón, a este de aquí para párpado móvil. ¿Vale? Y luego ya están los tonos de sombras, por ejemplo, como marroncito, o sea, tono tierra. Tirando a más oscuro, luego está el marrón oscuro, otro más como granatoso, luego ya nos vamos a la línea de abajo, sería un blanco, un gris más oscuro, y ya los azules, diferentes tonos de azules, hay que secar los pincelitos, y tres tonos de verde, perdón, son súper chulos, un morado, este iría muy bien para el párpado móvil, y un granatoso, y otro más clarito. Como queráis, yo si queréis os hago swatch de algunas sombras para que veáis, ya os he hecho los coloretes, os hago un swatch de los coloretes. Mirad, sería este que es más rosita, me apoyo porque si no, no podría, chicas. Este más asalmonado, coral, y este más como más marroncito, mirad,
Ay, con la luz no lo vais a ver bien. Mirad los tonos, ¿eh? Pigmenta súper bien. Y estos serían los tres coloretes. Los polvos faciales, mirad, uno sería como polvo compacto, que este sí que no lo vais a apreciar. Y este yo creo que más como bronzer. ¿Vale? Este es el que no vais a apreciar, polvo compacto, y este como bronzer. Son súper chulos. Vale, si por ejemplo queréis ver un swatch de cómo pigmentan las sombras, pues mirad, os voy a hacer este, que me encanta. Ya sabéis que a mí me van todos los colores chillones. Os voy a hacer unos cuantos, ¿vale, chicas? Deciros que casi todos son con brillito, no hay ninguna mate, ¿vale? Me encantan, chicas, son una. Siempre me lío con los dedos, me tengo que estar mirando los dedos para no liarla. Mirad qué bonito. Ahora por fin puedo hablaros. Mirad, chicas. Mira qué verde más chulo, verde fuerte, verde clarito, azul, lila. Estos son los coloretes, ¿vale? Los dos polvos faciales. Y es una pasada. Por ejemplo, os voy a hacer el marrón. A ver, para que lo veáis bien, aquí. Buah, el marrón, cómo pigmenta, chicas. El negro, ¿vale? Os hago así un poquito de cada para que lo veáis, porque si no podríamos estar aquí horas. Otro malva que hay aquí. La verdad es que tienen una pigmentación súper chula. Sí que hay alguno mate, pero tienen un poquito de brillito, ¿eh? Mira, el granate este tiene que ser chulo. Mirad, chicas. ¿Vale? Marroncito. Marroncito, negro, gris, otro marrón, agranatado, mejor. Luego me haré fotos para que los veáis mejor, ¿vale? Y ya os digo, esta sería la paletita. La paletita nueva de Li Plus, Mercadona, que es una pasada tanto para regalar como para nosotras, tenerlo para nosotras, un regalito. Y me encanta. Ya habéis visto la pigmentación. Y esta, su precio es de 6,90. ¿Vale? Yo lo veo súper baratito, una pasada. Y luego el packaging, que nadie diría que esto es una paleta, parece un iPad, ¿eh? ¿Vale? Las que me seguís por redes sociales, hace días que lo he colgado, ¿vale? Ya sabéis que me había comprado estas paletas, pero hasta ahora no he podido grabar el vídeo. Sobre todo también las de que me seguís por redes sociales, sabéis que he tenido que operar de urgencia a mi perrita y he estado muy liada, he tenido que estar 24 horas con ella para que no se tocara los puntos, porque, bueno, de 2 días. O sea, en 2 días se moría, ¿vale? Le han tenido que hacer una operación bastante grave de urgencia y por eso no he podido, pues, subir los vídeos más pronto, ¿vale? Pero que sepáis que yo siempre los subo y que nos faltan. Pues nada, chicas, hasta aquí mi vídeo de novedades de Deli Plus, en este caso, porque tengo más. Os quería enseñar estas dos paletas para que vierais cómo pigmentan, su packaging, su precio súper chulo. Y nada, si os ha gustado, manita arriba. Y sobre todo suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Seguirme por redes sociales, estoy en Facebook, en Snapchat, en Instagram y en Twitter. Sobre todo en Instagram. Pues nada, comentarme qué si os ha parecido. Muchas me decíais que os dijera qué opinaba de estas paletas. A mí me encantan. La pigmentación, como veis, os pondré unas fotos, ¿vale? De los swatches. Y para mí me da mucha confianza y el precio, una pasada. Pues nada, chicas, no, y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!